Ya está aquí con nosotros precisamente el presidente municipal electo de Zacatepec, José Luis Maya Torres, a quien le doy la bienvenida. José Luis, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Evaristo? Buenos días, un gusto estar aquí en tu programa. De verdad, un saludo a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales y pues un gusto estar aquí platicando contigo. Vaya, y ya te ves muy relajadito, ¿eh? Ya pasó toda la tensión. Sí, por supuesto, digo, fueron momentos muy tensos, de verdad, de complicados, pero pues que tenían ya un término, ¿no? Son 45 días en donde pues los candidatos hacen de todo con tal de no dejar el poder adquirido ya en algunos momentos. Entonces, para nosotros como nuevos es difícil, es complicado, pero pues hoy con la voluntad del pueblo no se puede. Claro, ¿cuál es tu reflexión después de todo este proceso, los nervios al inicio, la confianza tal vez de ganar y que se ha materializado? ¿Cuál es tu resumen? ¿Qué piensas después de todo esto? Pues te reitero, fueron momentos muy difíciles, no está uno acostumbrado, es difícil con la familia, el hecho de que existan. Para mí fue muy complicado la denostación que hubo sobre mi persona, sobre mi familia, y pues lo que te impulsaba, lo que me impulsaba en su momento era todo el cariño y todo el apoyo de los ciudadanos de Zacatepec, a quienes de verdad les agradezco muchísimo todo ese respaldo que se dio a mi persona, que conociéndome cuando íbamos puerta por puerta, casa por casa, se dieron cuenta que en realidad llevábamos un proyecto serio, un proyecto digno para el pueblo de Zacatepec, y que fue convenciendo cada día a más ciudadanos, ¿no? El hecho de que José Luis Maya representaba el hartazgo ciudadano, pues fue como que una catapulta, ¿no? Para impulsar también a los ciudadanos a levantar la voz y a decir ya basta de lo mismo, vamos todos juntos y salgamos a las calles a demostrar que de verdad ya estamos hartos. Y yo creo que ese cariño, ese respaldo fue el que nos ayudó para culminar con éxito este proyecto. Y ahora, pues a demostrar, ¿no? A demostrar todo eso, todos los compromisos adquiridos en la campaña. Hay 6 meses de aquí a la toma de posesión. ¿Qué va a hacer José Luis Maya en ese lapso? Sí, mira, son 6 meses, pues no de descanso, son 6 meses de organización, 6 meses de ampliar, de crear o ampliar nuestro plan de desarrollo municipal, de empezar a iniciar con el proceso de entrega-recepción, con checar que todos los procedimientos jurídicos en la entrega se lleven a cabo y sobre todo para que nosotros en este lapso empecemos a realizar los proyectos, ¿no?, que queremos ejecutar, ya sea en infraestructura o obra pública a través de las diferentes instancias de gobierno. Debemos de estar trabajando y hoy, desde el inicio en que nos dieron la constancia de mayoría y empezamos a tocar puertas al gobierno del estado, al gobierno federal, también a las diferentes secretarías, para que nosotros podamos adecuar nuestro plan de trabajo con las diferentes instituciones, con los diferentes niveles de gobierno, en donde ya tenemos plasmado cierto tipo de obras prioritarias para nuestro municipio, pero que sabemos que por el recurso que maneja el ayuntamiento, pues obviamente no es posible hacerlo con recurso municipal. Entonces hoy vamos plasmando, nos vamos organizando para que ese tipo de proyectos vayamos empalmándolo con las diferentes secretarías o los dos diferentes niveles de gobierno. ¿Y qué consideras que hay que atacar entrando ya a la administración? No sé, el agua potable, pavimentación, alguna obra específica. Mira, los servicios públicos son indiscutibles, ¿no? Hoy el retraso que tenemos en servicios públicos, pero lo importante ahorita y que ya estamos a punto de traerles buenas noticias a los ciudadanos de Zacatepec, es nuestro mercado municipal, que todavía está en ceros, pues casi en ceros, digo, ha tenido un pequeño recurso que se le ha implementado, pero está abandonado, y hoy nosotros hemos tenido pláticas ya como autoridades electas con el gobernador, en donde ya se está planeando cómo se va a ejecutar y cómo se va a llevar a cabo esta obra de rehabilitación. En próximos días, ya yo creo que en 2 semanas a más tardar, estaremos iniciando ya con la rehabilitación. Y obviamente es por gestión a través del servidor, porque pues no necesitamos llegar ya al ayuntamiento, ¿no? Hoy como autoridades electas ya tenemos ese poder de tocar puertas, y lo estamos haciendo desde este momento. No importa si sea en esta administración
o tenemos que llegar a la nuestra, pero ya es necesario que nosotros también nos pongamos a trabajar. Claro que sí, desde ahorita, ¿no? Desde ahorita, por supuesto. Y desde luego también algún cursito, algo sobre la administración para estar bien preparados, ¿no? Sí, vienen las capacitaciones. Yo creo que después del mes de octubre vienen las capacitaciones también, por parte del IDEFOM también, que en su momento pues es el que siempre lleva a cabo este tipo de cursos. Digo, en su momento, hace 2 años, su servidor los tomó como regidor también. Va más encaminado hacia los presidentes municipales, porque la mayoría de los ponentes son personas que conocen de la administración pública o ya expresidentes también. Entonces, pues obviamente los vamos a tomar, nos vamos a documentar, para que yo sí quiero en este momento decirles que José Luis Maya no quiere ir a aprender al ayuntamiento, no el primer año como lo hacen todos. Debemos de llevar ya un plan de desarrollo municipal para que nosotros lleguemos a ejecutarlo desde el primer día. Y lo vamos a hacer obviamente con la ayuda de diferentes actores, ¿no? También, o personas que pudieran apoyarnos con conocimientos técnicos, con conocimientos que su servidor desconoce, ¿no? Porque ser administrador es una cosa, pero abarcar un ayuntamiento es bastante amplio, desde la obra pública, desde la contabilidad, para llevar unas finanzas sanas. Claro. Que no las tenemos, ¿no? Tenemos que buscar la forma de sanearlas. Sí, y ahí vienen los laudos, que están parados, que están esquivados, y ahí viene, y ampárate, y bueno, pero es una realidad que Zacatepec tiene una deuda importante, sí, en esta materia. Sí, tenemos una deuda millonaria en laudos, y el error grave es con los presidentes salientes, que en su momento si tuvieran ese colchón de poder finiquitar a sus trabajadores de confianza, pues obviamente no crecería esta deuda, aunque ahorita ya en estos momentos ya hay unas reformas en cuanto a la ley electoral para que los laudos ya no sean tan largos. Sí. Tiene que haber resoluciones ya en tiempos cortos para evitar, ¿no?, ese saqueo a nuestras arcas municipales a través de este tipo de situaciones jurídicas. Así es. Mensajes en Facebook, dice Gregorio Moisés, saludos a todos, y también al candidato de Zacatepec, José Todos. Luis Maya. Dice, quiero comentarte que hoy, con el triunfo del licenciado Maya, quienes ganamos somos los habitantes de Zacatepec, dice. Pavel Rosa, saludos al licenciado José Luis Maya Torres, éxito en su administración. Un abrazo a Pavel Rosas. Taira de Maciel, saludos mi presidente, la mayoría del pueblo de Zacatepec te queremos, dice. Fernando Toledo, saludos licenciado. Andrés Figueroa, saludos al licenciado Maya, estoy seguro que desempeñará un excelente trabajo en su administración. Fuerza Maya, dice. Mariana Maya Bustamante dice, saludos tío, estoy orgullosa de mi tío. Bueno, así dice aquí, tío. Sí, Verónica Ocampo, saludos licenciado Maya, muchas bendiciones. Uriel Octavio Aguilar, saludos licenciado, el pueblo eligió a su próximo presidente. Mariana Maya dice, tenemos presidente. Fabiola Sánchez, sin duda alguna hará un excelente trabajo. María del Pilar Ponceli Romero, buen día Evaristo, Dios te bendiga, un abrazo, gracias. Dios bendiga a nuestro presidente electo, Dios lo bendiga y lo colme de abundante salud, excelente día. También Jania Sánchez, saludos al licenciado Maya, sin duda alguna dice, Zacatepec eligió un cambio y con usted lo tendremos. Daniel Maya, saludos mi presidente. Azul Bautista también. Jorge Barón Romero, ganó el municipio de Zacatepec con un presidente humilde, recto, honesto, ganó el pueblo. Felicidades, licenciado Maya. Muchas gracias. Por un cambio verdadero. Mar Román también se suma a las felicitaciones. Gómez Figueroa dice, difícil pero no imposible, cuando se tiene la convicción de servir, el cambio para Zacatepec está en camino. Bueno, algunos de los mensajes, eso refleja también, José Luis, la gran responsabilidad, ¿no?, de ejercer con prudencia, con inteligencia, el cargo. Sí, yo creo que... ¿Cómo te preparas mentalmente? Mira, pues yo creo que con el cariño de la gente, te das cuenta que tú ya tienes una responsabilidad de verdad monumental, porque me decían, ¿cómo le hiciste para ganarle a una diputada y a una presidenta que no pidieron licencia, ¿no? Que posiblemente, digo yo, para mí es un... no sé si sea cierto, ¿no? Pero el hecho de que tengan recursos públicos a su disposición es difícil. Le digo, sí es difícil, pero el hecho de ver que la gente ya está harta de lo mismo, pues obviamente te acarrea una responsabilidad monumental, muy grande, y yo creo que vamos a cumplir con las expectativas de los ciudadanos, porque no es difícil cumplir
cuando tú tienes que ejecutar el recurso municipal para lo que viene etiquetado. Tan difícil, tan fácil que es que todas las partidas del Estado y federales ya vienen con una etiqueta. O sea, aquí el error es los desvíos, ¿no?, que han hecho. Y yo siempre dije, hoy vamos a quitar ya al municipio como esa mina que ven todos los representantes. Tu servidor en su momento estuvo como regidor y puntualizamos muy bien en su momento los errores que creíamos nosotros como regidores que podía tener la administración pública. Digo, somos humanos, nos equivocamos, pero hay errores que no deben de estar en la administración pública. Entonces, desde ahí puntualizamos nosotros. Y esa va a ser mi responsabilidad más grande, ¿no?, en donde debo de cumplir con las expectativas de los ciudadanos. El ejecutar al 100% el recurso que viene etiquetado para las diferentes áreas de nuestro municipio o para los diferentes sectores, ¿no? Porque viene para el campo, obra pública, seguridad pública, que son los más importantes. Claro, muy bien. Más saludos, dice Elisa Dirso. Saludos, licenciado Maya. Héctor Chávez también. Conocemos la capacidad de trabajo que realizará para Zacatepec. María del Pilar Poncelis. El pueblo de Zacatepec no pudo haber elegido al mejor presidente. Yuri Guap. Dice, siempre preocupándose por la gente. Carmen Altamirano, el cambio ya llegó. Mariana Maya, el mejor presidente. Laura Rodríguez, bueno, etcétera, etcétera. Muchos saludos. Por último, licenciado, ¿no le tocó ningún regidor? No me tocó ningún regidor. ¿Van a apelar, van a impugnar? No, por supuesto que no. Digo, ya son criterios que ya traen por parte del INE también. Hoy está muy marcado la subrepresentación de representar a las minorías y yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque en su momento todo se quedaba plasmado con el candidato que tuviera el mayor número de votos. Ajá. Y las minorías quedaban sin representación. Entonces, hoy es importante también, ¿no?, que haya variedad en cuanto a, pues, a diferentes corrientes políticas, a diferentes ideologías, y que se deben de ver compactadas en un cabildo democrático. Que se debe. Pero ni uno solo, son cinco. Sí, pues estuvimos a punto de tener uno, pero hoy para que nosotros nos toque un regidor tenemos que dar la vuelta a la subrepresentación de las minorías. Hoy afortunadamente le tocó pues al partido de Movimiento Ciudadano. Ajá. Si hubiéramos tenido una diferencia un poquito más abierta con el segundo lugar que es Morena, pues obviamente hubiéramos metido un regidor, pero por sí lo menos sí. ¿Cuántos votos sacó Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano sacó como 760 y tantos votos, creo. O sea, ese es el tema. Vea, el candidato ganador saca más de 4,000. Sacamos 3,700, casi 4,000. Casi 4,000 votos y no le toca un solo regidor. Y un partido con 700 votos mete a un regidor, está bien eso de las minorías, está bien, no se discute, pero esa es una minoría muy minoritaria, ¿no? Sí, exactamente, digo, pues son criterios que tienen. Es difícil porque sí dejan es lo que apertura para que haya bastantes partidos en su momento, ¿no? Porque pues cualquier ciudadano tiene el derecho de votar y ser votado, pero ahora ya lo hacen más por negocios las regidurías. Inclusive hay candidatos a regidores que dicen, pues yo me conviene que pierda mi candidato, ¿no? Imagínate, hacen contracampaña, sí, pues. Sí, hacen contracampaña. Que no gane. Yo afortunadamente tenía una planilla muy centrada, muy buena. Un saludo para mi amigo Pavel Rosas, de verdad, que ya fue candidato en algún momento. Y sí, que muy buen candidato, muy buena campaña que hizo. Y que hoy se sumó al proyecto como primer regidor. Teníamos la esperanza de que quedara, pero desafortunadamente digo, no quedara como regidor. Pero es un elemento muy importante, va a ser un elemento muy importante con todas las ideas que trae para beneficio de nuestro municipio. Entonces, no quedó como regidor, pero claro que estará en el equipo de esta administración. Muy bien, y ya habrá tiempo seguramente de que se reúnan también los electos, ¿no? Ya para platicar, sí, ver cómo supuesto van a trabajar y demás. Sí, claro, que en mí cabe la apertura, y yo siempre he dicho que soy una persona incluyente de ideas y de personas. Estamos esperando, yo soy prudente, a que les den la constancia de mayoría a los regidores también, que ya fueron electos, para que podamos platicar y podamos conversar y pues hacer un plan de trabajo juntos, ¿no? En estos 6 meses que nos quedan también. Correcto. Bueno, saludamos a la gente que ha mandado algún comentario. Bere Aldama, Ofelia Sotelo, Maritza García, Jesús Velázquez,
Maritza García también nos manda un saludo. Montserrat de Bandera, Antonio Bustamante, todos ellos comentando, reconociendo el triunfo del licenciado Maya. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, que has venido aquí a platicar con la gente. ¿Algún comentario final? Pues nada, agradecerle a la gente de Zacatepec que en estas elecciones pues fueron a bien a apoyar el proyecto de José Luis Maya, que hoy se sientan representados, y decirle a todos los candidatos también que hoy se acaban los colores, se acaban los partidos, y que podemos trabajar en unidad, podemos trabajar en equipo con cualquiera que quiera sumarse a este proyecto en beneficio de los ciudadanos de Zacatepec. Tienen las puertas abiertas para ser un equipo incluyente, para ser un equipo con ideas y sobre todo no con diferencias ideológicas, pero con un fin común, que es el beneficio para nuestro municipio de Zacatepec. Un saludo y un abrazo a todos los que nos están viendo. De verdad, gracias a ti, Evaristo, por la apertura que nos das en tu programa. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Y pues en cualquier momento en que nos estés invitando, estaremos contigo aquí. Claro que sí. Una última, dice Frank Santana, ¿trabajará en equipo con la maestra Olivia o le dejará estos 6 meses libres? Pues trabajaremos como nos acomodemos, ¿no? Porque, y como se pueda, ¿no? Porque le pueden decir, no, tú todavía no, aguántate, sí, ¿no? Sí, mira, entra ese recelo, de repente dicen, pues aquí los, como dice el dicho, aquí los únicos chicharrones que traen son los míos, ¿no? Entonces, pues de igual manera, si no se puede trabajar en equipo, buscaremos el acercamiento en su momento, pero si no se puede, trabajaremos desde nuestra trinchera. La idea es que busquemos beneficios para el municipio, y lo estamos haciendo desde hoy, que te digo, en la próxima semana a lo mejor ya tendremos el inicio de la rehabilitación del mercado, y eso son vienen directamente por palabras del mismo gobernador, quien lo hemos buscado y lo hemos a través del diputado Jorge Argüelles también, ¿no? que es una persona también que hoy ha hecho equipo con servidor para buscar de dónde sacar el recurso para la rehabilitación de nuestro mercado. Entonces, yo estoy trabajando en equipo con todos los servidores públicos. Digo, si en su momento la diputada Keila también pudiera trabajar en conjunto, con mucho gusto, ¿no? Pudiéramos trabajarlo. Siguen siendo servidores públicos. Claro. Entonces yo debo de tocar y buscar las puertas con ellos. Y la contienda ya acabó. Ya se acabó, y ahora el único objetivo debe ser Zacatepec. Me dice que traes la constancia, a ver. Sí, aquí traemos la constancia. A ver, préstamela, a ver si le puedo borrar el nombre y ponerla. Bueno, sí, muéstrala ahí a la cámara. Exactamente. Evaristo. Ahí está la tan anhelada, deseada constancia de mayoría, donde dice que ganó y que será el próximo presidente de Zacatepec. Así es. Qué nervios, ¿no? Esperar el 1 de enero. Y bueno, ver también la toma de posesión, todo eso. A veces la hacen antes, ¿no? Bueno, todavía falta eso. Sí, de hecho. Ya hablaremos con calma, con detalle. Así es, se hace una sesión solemne. Ajá. Nada más para tomar protesta, pero ya el 1 de enero es cuando entran en funciones. Ya. Sí, ya, primer minuto de enero ya están ejerciendo la autoridad. Gracias nuevamente, José Luis Muchas Maya. Gracias, Evaristo. Jorge Torres dice, espero en Dios que los regidores no le pongan tantas trabas en el camino. Bueno, saludos desde la Valle del Sol, dice Perla Sánchez. Ah, no, Pato Sánchez. Y un saludo al ayudante. Y sabemos que es un presidente que quedará para la historia. Caray. Muchas expectativas. Así es, muchas expectativas. Pues gracias, licenciado. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, gracias.